Hey, ¿qué pasa, hipotes? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Este día nos trasladamos directamente a la playa El Tunco para poder mostrarles uno de los primeros Airbnbs, los cuales están construidos completamente en cabinas. Es un concepto bastante chivo, bastante nuevo aquí en el país, el cual no había visto en ningún otro lugar, así que acompáñanos en esta aventura. Nos encontramos específicamente a la salida del Tunco. Por esta parte de acá ustedes van a observar que esta es la salida que ya muchos conocemos. Les estoy brindando este punto para que ustedes tengan la ubicación exacta. No es necesario entrar al Tunco para poder llegar a esta parte. En esta parte de acá, en este portoncito que están viendo ustedes por aquí, está The Cabins. Y la verdad que el concepto está súper, súper chivo. Por allá está la entrada al Tunco que ya muchos conocemos y que ya muchos ubicamos. Pero para poder llegar acá no es necesario entrar al Tunco, sino que ustedes se pueden venir por la carretera y luego tener cuidado y virar hacia acá. Y si no, pues sí se pueden venir por el Tunco y pueden venir a salir acá. Lo único que les van a cobrar $1 de entrada, como ya muchos sabemos que al entrar al Tunco te cobran $1. Si vienen de día creo que no cobran, en la noche sí. Por acá nos podemos encontrar con el desvío hacia Tamanique, si es que no me equivoco, en esta parte de acá. Y llegamos específicamente a The Cabins. Si ustedes se quieren venir acá en bus, la ruta aquí pasa, es la 102, pero esta de aire acondicionado, específicamente la que va por allácito, es la que pasa aquí y los deja. Nosotros, para quien ya sabe, pues nosotros vivimos en Opico. Hicimos alrededor de unos 30, 40 minutos en domingo sin tráfico. Si ustedes se vienen hacia el Puerto de la Libertad, posiblemente hagan una hora con tráfico, una hora 20. Depende cómo esté de fluido y el día que sea, porque sábado o día viernes hay mucho más tráfico en el área del Puerto de la Libertad e incluso por el área del bypass de Surf City. En este caso, nosotros hicimos alrededor de unos 30 minutos y al llegar acá, este portón es el que te da la indicación de que has llegado a The Cabins. Más llegar, lo primero que te recibe es esta cabina, que específicamente nosotros nos estamos alojando en esta que está por acá. Dentro de esta cabina hay dos Airbnbs y la verdad que están súper, súper bien acomodados para poder tener todo lo que necesitas para poder pasar una noche bastante cómoda y sobre todo poder descansar o incluso la comodidad de poder moverte hacia el área del Tunco para poder ir a pasar una noche de party y luego venirte. No es necesario que manejes en estado de ebriedad. Esto te ayuda bastante para poder quedarte. En esta parte de aquí, como les repito, hay dos Airbnbs. Está súper, súper bien acomodado y hay un parqueo incluso para cuatro carros. En esta área acá también se puede dejar otro carro, otros dos carros, pero para que lo tomen en cuenta, por si vienen con cuatro amigos, no se van a ir en cuatro carros. Una cosa que se me escapó decirles es de que el check-in es a las 3 de la tarde y el check-out al mediodía del siguiente día. Aunque los chicos les hacen el favor de darles la cabina antes si está lista o si está limpia o está desocupada, si ustedes llegan antes de la hora. O en todo caso tener sus maletas o guardarles sus maletas, en todo caso también lleguen antes de la hora. Tomar esto en cuenta para poder llegar a la hora de hacer su reserva. Aquí está Sarita que se acaba de levantar ahorita. Nos vinimos ayer por la tarde y le estoy haciendo esta introducción porque cuando vinimos no había mucha luz. Entonces ahorita siento que se logra apreciar más, pero incluso en la noche los colores tenues se apoderan de toda esta área porque pues estos bombillos yo creo que se encienden automáticamente cuando baja la luz y todo estaba súper, súper bien iluminado. Va comenzando, tienen este gran armario por esta parte de aquí, por si ustedes traen su ropa o algo o se quedan más de un día. También acá arriba hay para dejar más cositas. En esta parte de acá hay una pequeña cocina, también hay un lavatrastes en todo caso ustedes necesiten. Si ustedes necesitan cocinar, también por acá hay trastes para que ustedes puedan cocinar o hagan sus cositas.
el respectivo cafecito no puede faltar en esta parte de acá. También hay cacerolas y es un espacio bien adecuado para poder ocuparlo aquí. Ya digamos, ustedes pueden traer su comida, pueden hacer su cenita, su desayuno, si van a hacer desayuno o algo por el estilo. Está el espacio bastante bueno. Y sobre todo, de esa forma, ustedes economizan a la hora de poder armarse un trip hacia el Tunco. También acá hay un microondas, que está súper bueno. Si ustedes también quieren traerse unas palomitas, se las pueden hacer. Y aquí nosotros teníamos en la casa palomitas, y ahorita estoy acordándome de esto. Sí, va. Bueno, y eso que vimos el review. También acá hay cafecito para que ustedes se puedan echar su cafecito o un tecito, lo que ustedes necesiten. Y este mini refri, el cual pues, aquí hay un par de botellas con agua que nos han dejado los chicos de The Cabins por acá, para que ustedes puedan guardar sus cositas también si ustedes quieren cocinar acá. Por la parte de acá adentro está el baño. Directamente está súper bonito el baño, está bien adecuado, sus toallas por acá, el espacio, lavamanos, jaboncito, te recibe en el baño. Me gusta bastante, está súper, súper bien adecuado en una cabina directamente. ¿Quién diría, verdad, que por fuera parece otra cosa, pero por dentro tiene unos detalles bien, bien bonitos? En esta parte está mesita por acá para poder cambiar el tema del aire acondicionado y la cama, que vamos a hacer el test de la cama. Grábame si quieres. Vamos a hacer el test de la cama como lo hacía el buen Harrison, que solo se tiraba y hacía ¡ole! Pero vamos a probar la cama, la verdad es que se ve súper cómoda. Sarita ya medio se sentó ahí y me dice que está cómoda, pero yo no me quise acostar para poder darle mi reacción de una sola vez. La verdad es que se siente bien cómodo. Amor, se está súper... ¡Amor! No, está bien cómodo, está... No, vamos a meter aparte. Está bien cómodo. Acabo de quitar una parte ahí que estaba mal. Hice una cosa que no tengo que hacer porque es family friendly, ¿no? Pero está súper cómodo y es para dos personas. En este caso, esta cabina es para dos personas, pero también hay más cabinas para más personas. Eso incluye más camas. Entonces, y les voy a estar dejando los precios. Vamos a ir a miren, ese tipo de conceptos me gustan bastante porque en un lugar pueden brindar un espacio para muchas personas. Un ejemplo, creo que hay alrededor de 4 cabinas en la cual ustedes pueden venir a quedarse. Unas son de diferentes tamaños, ¿verdad? Hay una incluso para 4 o 5 personas, que esa tiene un costo completamente diferente por el tema de las camas. Pero este concepto te brinda como ese espacio para poder venirte con tus amigos en el Tunco, que es un lugar que actualmente lo están explotando un montón para el tema del turismo. Y que ahorita vamos a ir a dar un pequeño vistazo para que ustedes vean el hecho de la facilidad que hay de llegar aquí al Tunco. Porque literal está un pedacito ahí, caminando unas 2, 3 cuadras y llegas al Tunco. O sea, no es mucho la distancia que tenemos que recorrer. Y aparte que te brindan un acceso peatonal. Como les digo, ese tipo de concepto me gusta bastante porque me recuerda bastante, y le platico a Sarita, para los que se recuerden, una vez hicimos un en vivo cocinando en un Airbnb super chivo en Ataco. Ese Airbnb, dentro de una casa completa, habían incluido 3 apartamentos, los cuales te brindaban el espacio para 4 carros de parqueo y un espacio súper accesible para llegar a la Ruta de las Flores, al tema de Ataco y toda esta área, incluso por el laberinto de Albania, ya que estaba como a 10 minutos del laberinto de Albania o a 5 en carro aproximadamente. Entonces este tipo de conceptos de Airbnb son bastante innovadores y te brindan esa opción de poder quedarte, y sobre todo con un low cost, porque muchas veces en algunos hoteles o algunos otros hostales es mucho más caro el hecho de quedar. Ahorita estamos ya en la salida del Tunco. Creo que todos conocemos el tema de la salida del Tunco, y The Cabins está en esta área por aquí. Tiene un acceso peatonal para que vean la cercanía que tiene con el área del Tunco y la facilidad que te da para poder llegar a él. Entonces nosotros lo vamos a ir caminando en esta parte de aquí. Obviamente ustedes pueden sacar su carro e irse si no quieren caminar, ¿verdad? Pero también esa es la opción. El acceso peatonal está por acá, el área de las cabinas está por acá. Allá están viendo ustedes también el área de las otras cabinas allá adelante, que esas están en construcción, y también hay una piscina. Así que, pues, continuamos. Miren, pues esa es la salida del Tunco. Acá está. Y allá es la salida del Tunco. Ahora nos vamos a ir a sacar dinero porque no he sacado dinero. Y
vamos a ir a ver si compramos algo para tal vez más noche se más. Ahorita ya andamos aquí en el Tunco, bueno, en el área central del Tunco. Hicimos ¿qué? Unos 5 minutos aproximadamente por acá. Sí, sí. Entonces, porque hay un acceso que viene a dejar hasta aquí enfrente. Ajá. O sea, aquí enfrente, aquí por donde está el área de los cajeros, que vinimos a sacar efectivo, aprovechando, porque sí teníamos que sacar efectivo para ver qué comíamos. O si no, llevamos algo para cocinar ahí en la cabina. Nosotros vamos a llevar algo de comida porque, o sea, tenemos donde poner, meter las cosas en la refri y todo eso. Bueno, opción, porque al final puedes llevarte comida para poder estar ahí botaneando algo, lo que querrás. Esta es otra de las cabinas que tiene un espacio aquí como para poder estar chileando con estos foquitos. Está muy bonito. Y ahorita ya traemos comida aquí para poder quedarte platicando. Puedes echarte alguna cocinadita aquí, tranquilo. Nosotros vamos a nuestra cabina, esta es otra cabina que hay por aquí. Y vamos para nuestra cabina. Por esta otra parte hay otra cabina, la cual incluso tiene este espacio. Estos espacios son abiertos para poder hacer tu carnita o convivir con tus amigos en esta área de acá. Como les menciono más adelante, ya lo van a ir viendo, también hay el espacio para poder cocinar. Entonces eso te brinda una forma para poder economizar un poquito más. Al momento nosotros en esta área hemos encontrado más estadounidenses o gringos o personas extranjeras que andan en esta área de acá. Es un lugar que posiblemente muchos no conozcan y por esa razón les estamos haciendo este video para que más personas lo conozcan, porque actualmente la mayoría de personas que lo visitan son extranjeros. Entonces por el tema de Airbnb ustedes los pueden reservar y los pueden buscar como de cabins. El lugar, como les digo, es bastante nuevo y por lo mismo están también en construcción otras dos cabinas en el área cerca de la piscina que ustedes están viendo por allá, que también cuenta con una piscina. Por si ustedes también quieren echarse o refrescarse con algún chapuzón ahí en la piscina, ahí va a estar. Entonces están construyendo otras dos cabinas en esta área para poder darle más espacio a las personas que lo quieran visitar, porque de momento es bastante visitado, pero como les repito, por personas del extranjero. Dentro del área o del complejo todavía no están vendiendo desayunos ni nada por el estilo. O sea, obviamente no venden nada de comida, solo es para el tema del alojamiento. Pero ellos también te brindan este espacio para que ustedes puedas comprar un par de cositas que necesites. Hay desde cerveza, soda e incluso cigarros. Hay frijoles, como les mostré adentro, también ustedes pueden cocinar, atún, lo que ustedes necesiten, palomitas, porque incluso hay un microondas para que ustedes se puedan echar las pelis en la noche. La verdad que es un buen spot para poder tomar dirección hacia las playas de la Libertad, ya sea el tema del Zonte o incluso Sunset Park, ya que se encuentra bastante cerca de la playa del Zonte y también está como en un punto medio para decir que van hacia Sunset Park. Así que es una ubicación bastante bien escogida para poder realizar este tipo de Airbnbs, incluso tu alojamiento perfecto para poder darte una noche en el Tunco. Y para los que se pregunten, hagan los precios, ¿qué onda? ¿Están caros o no? Decinos,
Pues el precio para una habitación doble es de $65, que es el costo en la cual nosotros nos hemos quedado. Y para la habitación triple es de $80. Para que lo tomen en cuenta, yo siento que es una buena recomendación para cuando ustedes se quieran venir a dar una vuelta en el Tunco. Vuelvo y repito, el Tunco es la capital para poder venir a pasar una buena noche de party. Pero sobre todo eso que involucra ponerse de party, pues muchas veces... hay personas que es el conductor designado y termina tomando. Ese es un lugar perfecto para poder quedarte. Y sobre todo, viendo a comparación de otros lugares, los precios están bastante económicos, bastante cómodos para que se puedan quedar, ya sea con su amorcito, como nos vinimos con Sarita, o se pueden venir entre amigos, ya sea con una acomodación triple, para que ustedes puedan estar y pasarla súper, súper bien en el Tunco. Les dejo en cuenta esta recomendación para que ustedes la tomen en cuenta. Porque... parte de las recomendaciones que les voy a hacer para poder visitar The Cabins, es el hecho de que ustedes pueden traerse, si quieren, para poder descansar mejor, unos tapones para los oídos, ya que tenemos el tema de la calle aquí cerca. Entonces, en la mañana, como a veces hay mucho tráfico, pueden escucharlo. Nosotros estamos lunes aquí, pero un domingo obviamente es más sola la calle, entonces no van a escuchar tanto ruido. Ya va a depender de cómo esté transitado. Ahorita casi no se escuchan ya carros. En la mañana se escuchaban más camiones, pero si usted tiene el sueño pesado, ni lo va a sentir. Sarita estaba bien dormida y no había sentido, y yo me levanté al baño. Y de ahí sí escuché un poquito de los ruidos de los camiones y todo eso. Pero no es algo que no se pueda, pues, evitar con un taponcito de oído y ya quedamos. Incluso yo ya les hice la sugerencia a los chicos de The Cabins para que vean si lo pueden incorporar aquí o ponerlo como algo extra, ¿verdad? Que es una buena opción para poder descansar más rico. Se descansa más rico todavía y posiblemente va a pasar como nosotros. Nosotros no sentimos hasta ahorita en la mañana que ya habíamos amanecido. Que nos despertamos. Que despertamos. O sea, la verdad que la cama está súper cómoda, la habitación está súper cómoda, el tema del aire acondicionado está de 10. Entonces te sentís súper, súper cómodo para poder pegar un buen descansito. Más si, pongámosle, ustedes vienen del aeropuerto y quieren pasar descansando o pasarse quedando o quieren venir de party, si vienen con ganas de Estados Unidos para pasar por aquí y quedarse aquí en el Tunco, pues como un buen spot, esta es la opción. Se la recomiendo un montón por el tema de, está súper económico, está bastante económico y sobre todo van a pasar un momento bien agradable aquí en el Tunco. Y bueno, cipotes, desde aquí, desde The Cabins, nos vamos despidiendo. ¿Algo más que agregar, amorcito? De que está súper recomendado y igual el área es súper chula. Si usted quiere venir con su amorcito, como dijo él, está una escapadita de vez en cuando, sí. Cae súper bien más para revivir la llama de la pasión. Ustedes entenderán, pero nada más, amorcito, sí. Está bastante bonito, bastante recomendado. Les dejamos The Cabins aquí. Recuerden comentar si ustedes ya conocían ese lugar o si les nace la curiosidad de visitarlo. Les voy a estar dejando el link del canal de Sarita aquí abajo para que la vayan a seguir. Ya esta semana va a subir video, ¿va? Sí, ya va a subir video esta semana para que estén pendientes del canal de ella. Nos despedimos. Recuerden de que el pan dulce con café es lo más rico que puede haber. Nos vemos en la próxima. Y sí, bye.